Entre Sierra Nevada y la costa de Almería se levanta la Sierra de Gádor, un paisaje agreste y un conjunto de pueblos asentados en sus repliegues montañosos. Dedicados a la agricultura y la ganadería, los pueblos de la Sierra de Gádor conservan sus antiguas señas moriscas de identidad, como se aprecia en Alhama de Almería, cuna de Nicolás Salmerón, presidente de la Primera República. Al otro extremo se levanta Talías, dentro ya de la órbita almeriense de los cultivos de invernadero. Sierra de Gádor, un escenario agreste y una espectacular renovación de la agricultura.